Siétoro. Y bueno, chicos, estamos aquí. Maliza, no sé qué Maliza. Bueno, chicos, aquí estamos en lo que viene siendo un increíble mapa para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super mapa, chicos, en lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition. Y básicamente es una, se puede decir que es super casa. O sea, es una casa con un montón de mecanismos que la verdad les va a encantar, chicos. Y bueno, antes de todo, ya saben que el link de descarga en la descripción, al igual que también el Twitter de creador, chicos, para que lo vayan a apoyar. Y básicamente es un suscriptor, chicos, que la creó especialmente para nosotros, chicos. La verdad se agradece bastante de que compartan sus mapas épicos. Y bueno, ya saben, si me quieren enviar un mapa para mí, chicos, ya saben que mi Twitter está en la descripción. Solamente lo que tienen que hacer es enviarme un tweet, ya saben, poner una foto del mapa para que yo darme una referencia de lo que estoy descargando. Ahí veo que también me pueden poner un título y el link de descarga, chicos, para que yo me lo descargue. Y pues nada, chicos, en este caso vamos a ver lo que viene siendo el mapa. Antes de todo les quiero comentar, chicos, que si quieren que traiga lo que viene siendo más mapas épicos como este, pues simplemente les quiero pedir un like, chicos. Y pues si llegamos a una increíble meta, voy a traer mapas troll. Así que pues, escuchen, chicos, vamos a ver lo que viene siendo diferente tipo de parte de la casa. Por aquí tenemos lo que viene siendo un horno automático, que básicamente tú metes aquí las cosas. Pues se puede decir que aquí metes el carbón y acá metes lo que viene siendo la comida que quieras cocinar, y esto enviará la comida hacia acá, chicos, ya cocinada, o sea. Y por acá tenemos lo que viene siendo para es como una es para la armadura favorita teñida. O sea, aquí se meten y les va a enviar la armadura teñida, pero en este caso yo ya me la puse, o sea, la traigo puesta, o sea, no maldita sea. Y por acá tenemos lo que viene siendo la armadura de oro. Ustedes se vienen por acá, chicos, y les lanza la armadura, la armadura de oro con la espada y todo eso. Y por acá tenemos lo que viene siendo la armadura de hierro, chicos. Se viene por acá y les va a lanzar la armadura de hierro. En este caso me lanzó la espada. Y bueno, chicos, por acá tenemos lo que viene siendo diferente tipo de cosa, que es la espada de diamante, chicos. Y bueno, la verdad que está bastante épico, chicos, este mapa. Aquí pueden pintar sus armaduras, pero en este caso solamente funciona con la armadura de cuero, que ya la personalicé. O sea, miren qué hermosa. Y pues nada, chicos, o sea, está muy fea, lo sé, o sea, ustedes la pueden personalizar a su gusto, chicos. Yo en este caso la hice en plan locochona. Así pues nada, chicos, por acá tenemos lo que vi siendo en el... Oh, creo que se selecciona automáticamente o algo así. A ver, voy a poner una espada. A ver, me robó mi espada. Maldita sea, maldito cofre ratero. A ver, vamos a ver por acá, chicos. Y por acá tenemos lo que es una granja automática. Pues nada, o sea, esto funciona de que pues lo riega, a la vez de que pues se puede decir que ustedes lo plantan, le echa abono, que básicamente es el polvo de hueso, y después le echa el agua, chicos. Y ustedes están plantando así. En este caso, pues como les digo, o sea, yo les recomendaría que sembraran pues que papa o algo así, chicos. Y bueno, por acá tenemos lo que es siendo el lugar del sanitario. Por aquí tenemos lo que es siendo la adentro, a ver, adentro. Oh, este es el mapa, chicos, el mapa. Este es el mapa de lo que hicieron el lugar. Y por acá tenemos lo que hicieron diferentes. Presiona el botón para entrar a la trampa. A ver. Oh, esta es la trampa. Ah, amigo, a ver. ¿Y ahora qué hago? A ver, este es el baño. Ah, este es el baño. Ah, amigo. Ah, es que aquí hay un baño, chicos. Aquí hay un baño y la verdad está bastante genial, o sea. Oh, madre mía. A ver, vamos a ver por acá, chicos. Y bueno, o sea, está bastante genial, chicos. La verdad se los recomiendo este increíble mapa. Está muy, muy genial, chicos. O sea, es un mapa bastante bonito. Al igual que también tiene bastantes mecanismos que nos pueden hacer nuestra vida más útil. Por acá tenemos lo que dicen los encantamientos. Y tenemos aquí un ítem que mucha gente me estaba pidiendo que lo subiera, pero básicamente se me hace algo... Pues se puede decir que es la cámara, chicos, que han puesto en Minecraft Pocket Edition hace un montón de tiempo. A ver, voy a tomar una foto. A ver. Incluso en este mapa la puede conseguir, a ver. A mí... Oh, ¿va a explotar esta mierda? No me digas que va a explotar. Ah, toma una foto y se explota. Ok. A ver, por acá tenemos lo que viene siendo un pasillo verde. A ver, ¿qué es esto? A ver, está muy genial, chicos, como les digo. O sea, creo que es un mapa PvP o algo así. O sea, ustedes se la pueden pasar bastante bien en este increíble mapa. O sea, es un mapa bastante extenso. Al igual que también pueden ir a leer. A ver, por acá se enciende, creo. Sí, y por acá se apaga, chicos. O sea, es bastante sencillo. O sea, aquí tiene un mechero y acá tiene agua, creo. Sí. Y como les digo, o sea, es un mecanismo bastante viejo. Mucha gente quería que lo subiera, pero se me hace muy, muy, muy simple para subirlo. A ver, vamos a ver por acá, chicos. Y por acá tenemos el nether. O sea, está bastante genial, chicos. O sea, es un mecanismo, pues se puede decir, como les digo, o sea, es un mecanismo bastante viejo, que la verdad no tiene mucha ciencia, pero pues la verdad está épico. O sea, está práctico para una casa así. Acá tenemos lo que diciendo, pues el lugar de pociones, donde podemos hacer nuestra fábrica de pociones automática, chicos. Tenemos lo que es una fábrica de pociones, lo cual es cuestión, chicos, ya es cuestión de que ustedes le agarren un poquito el truco. En este caso yo pues no sé mucho de esta fábrica, pero yo pienso que muchos ya saben. Por aquí tenemos lo que es una botella de arrojamiento. A ver, ¿qué es esto? creo que no tenía efecto. Pero en este caso, si ustedes quieren hacer, no sé, una poción, no sé, de fuerza, pues meten redstone y todas esas cosas que utilizan para la función de fuerza. Pero en este caso yo les recomiendo que vayan a ver recetas en internet, busquen receta de la poción, no sé, receta de pociones de Minecraft, y ya van a poder ver qué ingredientes lleva cada una de ellas. Lo que estoy diciendo, la granja, chicos, automática, que esta sí está súper épica. O sea, aquí tenemos esto. Y bueno, chicos, simplemente para cosechar todo. Como pueden ver, aquí no tenemos nada. Y en este caso le damos aquí, chicos, y se viene lo bueno, chicos. Ahí se viene toda nuestra comidita. Y como pueden ver, o sea, es una increíble granja que la verdad me encantó, chicos. Y como pueden ver, o sea, solamente esperan un momentito a que todo esto se venga hacia acá. Y pues como pueden ver, ahorita van a empezar a llegar todas las cositas, chicos. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren que traiga mecanismos troll, ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble mecanismos que la verdad está bastante épico. Y bueno, chicos, ya saben que el link del mapa está en la descripción. Yo me estoy dando, se cuidan, hasta la próxima. Cuídense mucho.